Estoy aquí, no me iré Dios ha sido la razón de mi existir Y es por siempre todo para mí es mi salvador, consolador, protector, y nunca cambiará. Lo sé. ¿Cómo no voy a cantar, que mi buen Dios es tan real? Conmigo vive, yo le conozco de verdad. Es mi padre, mi hermano. ha sido la razón de mi existir y es por siempre todo para mí es mi salvador consolador protector nunca cambiará lo sé No voy a cantar, que mi buen Dios es tan real. Si conmigo vive, yo le conozco de verdad. Es mi padre. más vamos a hacer una oración por el estudio de la palabra y por el bautismo de tres personas maravillosas que están entrando al tanque bautismal el primero es jesús tenemos al rubén y a josé los tres serán bautizados y los pastores que van a bautizar son el pastor espinosa rodríguez y arias eh, antes del bautismo quiero explicar alguna cosa con relación al bautismo. Eh, el otro día una señora me dice, pastor, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo si yo ya fui bautizada cuando tenía seis meses de edad? Inclusive yo le puedo mostrar, le puedo presentar a mis padrinos, le puedo mostrar la foto, yo fui bautizada. Entonces yo no necesito bautizarme de nuevo, porque estudiando la Biblia he descubierto un versículo que dice existe solo un bautismo. Y esa es una buena pregunta, es una pregunta interesante. ¿Por qué hay que bautizarse si ya has sido bautizado cuando eras un bebé de tres meses, seis meses? El asunto, queridos, es mucho más profundo de lo que tú imaginas, porque nosotros vivimos en un tiempo en que existe lo verdadero y existe la imitación. Para la, la imitación le han puesto un, un nombre moderno, existe el producto pirata, existe un perfume Paco Rabán auténtico, cuesta 80 dólares, y existe un Paco Rabán falso que cuesta 2 dólares. La diferencia tú la vas a ver cuando la usas, cuando usas el perfume. Existe una, una corbata Pierre Cardán, 90 dólares. Existe una Pierre Cardán falsa, 3 dólares. Entonces, es así. Existe lo auténtico, existe lo falso. Ahora, la Biblia dice que para que un bautismo, ustedes quédense tranquilitos ahí. Para que un bautismo sea auténtico, bíblico, verdadero, tiene que tener por lo menos tres características. No les voy a dar un estudio bíblico del bautismo, pero para que un bautismo sea bíblico, como el Señor Jesús enseñó, primero, la persona antes de, bautizar, de ser bautizada tiene que haber aprendido la palabra de Dios. Segundo lugar, la persona antes de ser bautizada tiene que creer. Porque si no cree, no puede ser bautizado. Ese es un requisito para ser bautizado, creer. Y tercera característica, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque en la hora del bautismo justamente se arrepiente, muere a la vida pasada, nace a una vida nueva. Entonces, vamos a ver si tú has sido bautizado. Cuando fuiste bautizado, y no importa si fuiste bautizado con un mes, con dos meses, con cinco meses, meses con ocho meses con un año pero cuando fuiste bautizado yo te pregunto habías aprendido la palabra de Dios y si tú no habías aprendido la palabra de Dios cómo fuiste bautizado porque la Biblia dice que antes de bautizarse tienes que aprender la palabra de Dios segundo lugar antes de bautizarte te arrepentiste de tus pecados de qué pecados podría arrepentirse un un nene de cinco meses ¿Y qué conciencia tendría para arrepentirse de algo? Tercera característica: antes de ser bautizado con seis meses de edad, ¿tú creíste en el Evangelio? Y si no creíste, ¿cómo te bautizaste? Ahora, y pastor, entonces, ¿pero qué hago si ya me bautizaron? Bueno, yo te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un billete de 100 dólares. Así como existen los billetes verdaderos de 100 dólares, existen billetes falsos de 100 dólares. No te dejes engañar. Entonces, para que nunca te engañen, yo te voy a enseñar esta noche las características de 100 dólares verdadero. Vamos a decir que tú tienes en tu bolsillo 100 dólares, un billete de 100 dólares, y lo guardas aquí en el, en el lado del corazón con todo cariño. Porque, pues, 100 dólares son 100 dólares. ¿no? Te puedes comprar un par de zapatos, creo que hasta dos pares de zapatos. Vale. Pero un día vas a una reunión como esta y te dicen así: Te voy a enseñar las características de un billete verdadero. Primera característica: si tú pasas la, el dedo por el papel, el papel tiene que ser áspero. Si es liso, es falso. Entonces tú disimuladamente para que nadie se dé cuenta, metes la mano y, y pasas. ¡Ay, ay, ay! No es áspero, es, es liso. Ya comienzas a asustarte porque se te comienzan a volar los 100 dólares. Segunda característica. Si tú apretas el billete y lo sueltas, si ¿sí es verdadero, se abre con facilidad. Si es falso, no se abre. ¿Y tú haces la prueba? No se abre. Ay, 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 ya no tiene la segunda característica. Tercera característica. Levanta el billete y míralo al trasluz. Si tiene un sello de agua, es verdadero. Si no, es falso. Y tú levantas el billete, no tiene el sello de agua. ¿Cuánto vale el billete que tienes en el bolsillo? Nada, por más que te duela. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿has sido bautizado? Muy bien. ¿Tu bautismo tiene las características del bautismo verdadero? No. Entonces, nunca has sido bautizado. No digas, ¿por qué tengo que bautizarme de nuevo? ¿Cómo de nuevo, si nunca has sido bautizado? Porque para haber sido bautizado, como la Biblia enseña, tendría tu bautismo que tener las tres características. Por eso que estas personas han entendido que aunque fueran bautizados pequeñitos, ese bautismo no tiene sentido, no es bíblico. Por eso esta noche ellos han llegado al tanque del bautismo para declarar su amor por Cristo, su fe en Cristo. Ellos creen en el Señor Jesús, se han arrepentido de sus pecados, han estudiado la palabra de Dios. Y por esa decisión, mis queridos hermanos, para que sus pecados les sean perdonados. Para que vivan de aquí para adelante vidas victoriosas en Cristo, los pastores como ministros del Evangelio, por mandato divino, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre querido, estas personas acaban de ser bautizados con agua. Tú bautízalas con tu Espíritu Santo. Vamos a escribir sus nombres en los libros de la Iglesia. Tú escribe esos nombres preciosos en los libros de la vida. Y cuando Jesús vuelva y suene la trompeta y se pase lista que ellos sean Estén listos para levantar la mano y decir, Señor presente, aquí estoy. Cuídalos en esta vida, prospéralos, hazlos caminar de victoria en victoria. Y ahora, Señor, ilumina nuestro entendimiento y que tu Espíritu ya empiece a trabajar en el corazón de las personas, porque en el momento final, cuando yo las invite para venir aquí adelante, que el Espíritu las traiga y que ellos sean sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos al texto bíblico, hermanos. Vuelvo a repetir: podría predicar entre 30 y 40 sermones de la epístola a los Colosenses, pero eh, he escogido solamente tres textos para nuestros mensajes estas tres noches. El texto para hoy es Colosenses capítulo 1, versículo. Versículos 21 y 22, pero después me voy a auxiliar con los versículos 13 y 14. Quiere decir, los, el versículo 13 y 14 le da el fundamento para entender claramente los versículos 21 y 22. Vamos al 21 y 22. Eh, Pablo escribe a los colosenses que habían sido recién bautizados, que eran nuevos en la fe que estaban siendo atacados por muchas ideas heréticas, muchas ideas que estaban tratando de despersonalizar al Señor Jesucristo. Y por eso la epístola de, de Pablo a los colosenses menciona 19 veces la palabra Cristo y 53 veces cualquier otra palabra relacionada con Cristo, como Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Eh, el Señor, Él, en fin. Casi 70 veces, más de 70 veces, en una corta epístola de apenas 40 o, o 90 versículos, Pablo menciona Cristo, Cristo, Cristo. Quiere decirse, el centro de la, de, la, de la epístola es Cristo: Cristo. La preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo, Cristo como Creador, Cristo uno con su Padre, Dios y con el Espíritu Santo, Cristo el transformador, Cristo el perdonador, Cristo, la esencia de la vida cristiana es Cristo, la esencia de la predicación cristiana es Cristo. La esencia de la Biblia es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea roja que atraviesa cada página de la Biblia. Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, Pablo ahora les escribe a los colosenses en el versículo 21 y les dice lo siguiente. ¿Dónde está el texto? Ahí está. El versículo 21. Y a vosotros, ¿dónde está? Pues mientras él coloca ahí, yo voy leyendo a ustedes el texto aquí. Dice, y a vosotros, y a vosotros, ¿a quiénes? A los colosenses que habían aceptado a Jesucristo. Les dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mira, él, Pablo le dice a los colosenses, a ustedes, voy a dejar de usar esa, esa forma muy formal, eh, y a ustedes... Ustedes que en otro tiempo, que en otro tiempo? Cuando no, no conocían a Jesucristo, a ustedes que en otro tiempo eran gente extraña, extraña en el sentido de que no pertenecían a la familia de Dios, pero extraña también en el sentido de que hay cosas raras en esta vida, cosas que uno no entiende. ¿Por qué un padre, por ejemplo, un padre que debería proteger a su hija? abusa de ella. Y eso es frecuente. Eso es raro, eso es extraño. ¿Por qué? Porque hasta un animal que no tiene raciocinio, su instinto le dice que tiene que proteger a la cría. Hasta un animal. ¿Y por qué un ser humano abusa de la hija? Un ser humano racional. Eso es extraño. Y Pablo dice, es que cuando ustedes estaban en otro tiempo, lejos de Jesús, eran gente extraña, no pertenecían a la familia de Dios y actuaban de manera extraña. ¿Por qué? Porque tenían mente enemiga. Porque tenían mente enemiga. Por favor, dejen el versículo en el versículo inicial. A vosotros. ¿Me está escuchando el que está en el computador o no? Entonces, coloca el versículo 21. A vosotros. Ahí está. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Tenías mente enemiga. Mente enemiga. El enemigo solo quiere hacer el mal de una persona. Tienes que tener cuidado de tus enemigos, porque ellos solo quieren destruirte, solo quieren arruinarte. Ahora, Pablo dice que cuando tú no conocías a Jesús, en otro tiempo tú tenías mente enemiga. Y esa mente enemiga te llevaba a que, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, esa mente enemiga te hacía, te llevaba a hacer malas obras, cosas que tú mismo no entendías. El otro día un hombre me dice, "Pastor, yo no me entiendo, porque yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, pastor. Ay de aquel que se atreva a agredir a mi esposa, yo yo voy con todo. Yo amo, los amo." Pero pastor, yo los golpeo, yo los maltrato, yo les pego. Yo no entiendo, porque si fueran mis enemigos y yo los golpeara, los golpease, pues yo entendería, los estoy golpeando porque no los amo, los estoy golpeando porque son mis enemigos, pero yo los amo, y si yo los amo, ¿por qué los hago sufrir? No me entiendo, pastor. No te entiendes, y sabes por qué no te entiendes. Porque lo que haces, esas obras malas que haces, es porque tienes mente enemiga. Porque estás lejos del reino de Dios. Los colosenses ya no estaban. Habían aceptado a Jesucristo. Pero Pablo les dice, pero ustedes cuando no estaban aquí, en otro tiempo, tenían mente enemiga. Eran gente extraña. Y como fruto de eso hacían cosas malas. ¿Cómo puedes entender que un muchacho usa drogas? En este mundo de redes sociales, en este mundo de tanta información, ¿quién no sabe que la droga mata? ¿Quién no sabe que el que entra a la droga no sale de ahí? ¿Quién no sabe que la droga acaba con tu vida? ¿Y por qué entras? Vaya a entender la mente enemiga. ¿Cómo entender extraña actitud, extraño comportamiento? ¿Por qué un muchacho entra y ahí ni siquiera está agrediendo a otro, se está destruyendo a sí mismo? Y claro que el muchacho sufre el mismo, pero quien sufre más son los padres. Porque, ¿qué padre puede ver al hijo matándose, suicidándose, destruyéndose y quedar tranquilo? ¿Por qué, si tienes un hogar lindo, tienes hijos lindos, tienes todo para ser feliz, haces lo que haces para destruir ese matrimonio? ¿Por qué, a veces, comes cosas que te perjudican, consumes cosas que te destruyen? ¿Por qué estás debiendo y te sigues endeudando, endeudando, endeudando? ¿Por qué sabes tú que la codicia es mala, que la envidia es mala y sin embargo no logras arrancar la codicia, la envidia de tu corazón? ¿Por qué? Porque tienes mente enemiga. Cuando estás lejos de Dios tienes mente enemiga. Ahora, este texto es mejor explicado por, el versículo, por los versículos 12, perdón, 13 y 14. Y ahora voy a pedir que coloquen los versículos 13 y 14 para que entiendas qué es lo que pasa, por qué Pablo le dice a los colosenses, a ustedes que en otro tiempo eran gente extraña, tenían mente enemiga y hacían cosas malas. ¿Por qué Pablo les dice eso a los colosenses? Ahí está el versículo 13. Mira lo que dice. El cual Dios, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Ah, aquí Pablo está mostrando los dos territorios de la vida. Aquí está el terreno, el territorio de la potestad de las tinieblas, potestad de las tinieblas, potestad de la palabra poder. Un poder que subyuga, un poder que aprisiona, un, un poder que somete, un poder que esclaviza, potestad, un poder que pisa, que humilla, que mata, que asfixia. Este es territorio de la potestad de las tinieblas. Pero ¿qué dice Pablo? Dios en su infinito amor nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Aquí, este es el reino del Hijo amado de Dios. Si tú estás vivo, o estás aquí, o estás aquí. Cuando estás aquí, estás bajo la potestad de las tinieblas. A veces hay cosas tan simples en la palabra de Dios que nosotros no entendemos. ¿Qué cosa es tiniebla? Vamos a decir que en este momento comienza a sentirse un terremoto y todas las luces se apagan y la noche está completamente oscura. Y entonces las tinieblas dominan el salón aquí y todos quieren salir. El, el, la tierra comienza a temblar. Yo también quiero salir y como está todo en tinieblas vengo para acá y pa. Y tú quieres salir por aquí, te caes aquí, chocas, y yo me caigo encima de ti. El otro va ahí, maltrata a la persona, todos se aglutinan aquí. El otro sale por ahí, choca contra el piano, derrumba la flor. El otro va, choca contra el púlpito, y la gente se enloquece y corre de un lado para otro, no hay salida. Estamos bajo la potestad de las tinieblas. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando Dios en su infinito amor todavía no te ha trasladado al reino de su Hijo amado, tú aquí no sabes lo que haces. Por eso es que sucede lo que sucede en la vida del que no conoce a Jesucristo. Vas para aquí, corres, buscas la salida. El ser humano de hoy, no, la autodisciplina, no, el yoga, no, la disciplina oriental, no. Esto, no, aquello, no, el horóscopo, no, la, 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 la buena vibra, no, que esto, no, que aquello, corre para aquí, no hay solución, corre para allá, no hay solución, corre para allá. Está en tinieblas, no ve nada. Entonces cuando ya no tiene salida, hogar destruido, enfermo mentalmente, no puede dormir, hemos, sus emociones de cabeza para abajo. Es hombre, pero se cree mujer, es mujer, pero se cree hombre, ya no sabe qué hacer, está todo confundido. Entonces agarra un revólverita un tiro, porque la vida acabó, no hay sentido, no hay salida. Así vivían los Colosenses antes de conocer a Jesucristo, estaban aquí, bajo la potestad de las tinieblas. Y entonces Pablo les dice a ustedes que en otro tiempo, ¿cuándo en otro tiempo? Porque cuando Pablo escribió la epístola a los colosenses, ellos ya estaban aquí en el reino del Hijo amado. Y Pablo les dice a ustedes que en otro tiempo, que en otro tiempo, cuando estaban bajo la potestad de las tinieblas, en otro tiempo, eran extraños, tenían mente enemiga, y porque tenían mente enemiga, hacían cosas malas. Dios en su infinito amor los ha tomado de aquí. Y los ha traído para aquí, al reino de su Hijo amado. ¿Quién es el Hijo amado de Dios? Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Él es la luz del mundo. Aquí todo es iluminado. Y entonces aquí tú te das cuenta, pero ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué estaba queriendo salir por ahí? ¿Por qué estaba queriendo salir por aquí? Todo tiene sentido. Es por eso que una persona después que se convierte, le entrega la vida a Jesús, se bautiza, dice así, pero ¿cómo era posible que yo vivía así? ¿Cómo era posible que yo hacía estas cosas? No entiendo lo que yo hacía. Yo estaba predicando en Argentina y un muchacho estaba para bautizarse así, con una blusa que le cubría de aquí el cuello, los brazos, pleno verano, mes de febrero, Buenos Aires, un calor infernal, y él ahí todo, y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Estás con frío? Y dice, no, pastor, quiero esconder las marcas del pasado. ¿Qué marcas del pasado? ¿Vas a ser bautizado? Tu pasado va a acabar. Me dice, ojalá, pastor. Y se abrió la blusa. Y unas marcas, unos tatuajes, dragones y cosas, y culebras y bestias en el cuerpo, todo tatuado. Y sabes lo que me dijo, pastor, ¿dónde estaba mi cabeza para hacer una cosa de estas? para mi, marcar mi cuerpo, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estabas? Estabas en, bajo la potestad de las tinieblas, tenías mente enemiga, hacías cosas raras. Pero hoy que ese muchacho fue trasladado al reino del Hijo Amado, se pregunta, ¿dónde estaba? Pues estabas aquí. Ahora mi querido, cuando yo te digo, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador, entrégale la vida a Jesús, lo que te estoy diciendo en otras palabras es, sal debajo de la potestad de las tinieblas, ven al reino del Hijo amado, deja que el Señor Jesucristo ilumine tu mente para que encuentres la solución para los dramas de tu vida, porque te digo una vez más, todo tiene solución. Aquí en el reino de Dios, muy, mucho cuidado, no pienses que en el reino de Dios no hay problemas, porque el reino de Dios todavía está, está en esta tierra, todavía estamos peregrinando por este mundo, todavía va a haber cáncer, va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber muerte, va a haber accidentes, va a haber desempleo, estamos peregrinando en el desierto de esta vida, pero en medio del dolor, del sufrimiento que puedan venir, va a haber luz. Ibas a encontrar la salida. Ibas a saber por dónde ir. Porque estás en el reino del Hijo amado de Dios. Pero, aquí viene la cosa interesante. ¿Qué hizo el Padre para sacarte de la potestad de las tinieblas? Y llevarte al reino del Hijo amado. ¿Qué es lo que hizo? Mira el versículo 14. ¿En quién? En el Hijo, porque dice, el cual, ese cual es Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En quién? El Hijo amado. En el Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención por su sangre. Redención. La palabra es redención. Ahora coloquen el versículo, el, el versículo eh, 22, por favor. El versículo 22. Dice en su cuerpo, de quién está hablando, del Señor Jesucristo, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Vuelve al, al versículo anterior, antes, uno antes es, dice el cual no sale, no, no, hay dos textos diferentes. Yo estoy hablando del versículo 2, de, del versículo 18, del versículo 21. El siguiente versículo dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando estabas aquí en el terreno de la potestad de las tinieblas, estabas lejos de Dios. Dice el otro versículo, el Padre te ha trasladado de aquí, para aquí, para el reino de, de, del Hijo amado por su redención hecha por Jesucristo, su sangre derramada. Y en este versículo dice, Él nos ha reconciliado, nos ha reconciliado, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Siguiente versículo a ese. En su cuerpo, nos ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. El Señor, el Padre nos ha traído de allá aquí por la redención del Hijo. Y en este texto dice, nos ha reconciliado, el Señor, el Hijo, nos ha reconciliado por la muerte, de su, por su cuerpo, de, por mu haber muerto. Redención, esa palabra necesitamos pensar un poco esta noche. ¿Qué cosa es redención? La palabra redención se usaba mucho en los tiempos de Pablo porque Pablo vivió en un tiempo de mucha esclavitud. Se calcula que había aproximadamente 5 millones de esclavos en el imperio romano, en el territorio que el imperio romano dominaba. 5 millones de esclavos. El esclavo no tenía derecho a nada. El esclavo era una cosa, no era gente. Hasta la esposa y los hijos del esclavo le pertenecían al Señor. Habían inclusive patrones que hacían que sus esclavos tuvieran 15, 20 hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos, porque esa era una fuente de ingreso económico. El pobre esclavo no tenía vida. Él no podía viajar donde quería, él no podía estudiar lo que quería, él no podía tener una casa, nada. Todo le pertenecía al dueño. En ese tiempo habían hombres buenos, que tenían mucho dinero, compasivos, en cuyo corazón el Espíritu de Dios trabajaba. Esos hombres venían aquí y le decían a este hombre malo que estaba acabando con la vida del pobre esclavo, ¿cuánto quieres por ese esclavo? Diez mil dólares. Muy bien, aquí está tu dinero, diez mil dólares. Ahora déjame llevarlo. Y se lo llevaba para aquí. Y cuando llegaba aquí le decía, mira, estás libre. Ese acto de salir de aquí y venir aquí y pagar el precio del esclavo, comprarlo, llevarlo, libertarlo, ese acto se llamaba redención. Y Pablo toma esa palabra para tratar de explicar lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Estábamos en el reino de las tinieblas, teníamos mente enemiga, en consecuencia hacíamos malas obras. Esas malas obras destruían no solo a nosotros, sino a los seres queridos que estaban a nuestra vuelta. Esto no era vida, esto era un infierno, esto era una locura. Gemíamos, pero no podíamos salir porque estábamos bajo la potestad, potestad bajo el dominio. No podíamos salir. Le pertenecíamos al Señor de las tinieblas. Pero el Señor Jesucristo vino aquí y dijo, ¿cuánto quieres para soltar a este hijo? Y el diablo no dijo, no quiero dinero, quiero tu vida. Y el Señor Jesucristo dio su vida. Por eso dice que no fuimos comprados. Ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ahora estamos libres. Ya se pagó el precio, la muerte del Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario. Ahora estamos libres. Ahora puede el, el Padre llevarnos al reino de su Hijo amado. Hemos sido comprados por la sangre de su precioso Hijo. Ahora aquí se ilumina nuestro mundo ahora vemos otro, otro mundo diferente el texto de ayer decía si ya estamos aquí ya no andamos mirando la tierra ahora mirando, andamos mirando la, las cosas de arriba ya no andamos preocupados con esta, esta, esta vida hay una vida mejor y otra cosa estamos escondidos en cristo en el reino del hijo amado y todo gracias a que el señor jesucristo pagó el precio él murió por nosotros Ahora una cosa, si Cristo murió por nosotros, quiere decir que nosotros ya estamos libres. Ahí que está una cosa que necesitamos entender, queridos. El Señor Jesucristo nos rescató por su muerte, dice el texto. Ahí está, no, sí, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Jesús nos rescató por medio de la muerte. Pero el diablo es astuto. Y él viene de noche y te habla al corazón a través de tu propia conciencia y te dices, mira, eres un miserable, eres un pecador, mira lo que has hecho, mira cómo has vivido. Y la paga del pecado es la muerte. Tú mereces vivir, tú no mereces ser feliz, tú tienes que sufrir. Tú has sido malo, tú crees que porque has dicho que te has arrepentido ya se han resuelto tus problemas. No, mira tu pasado, tus manos están manchadas de sangre y eso es lo que sucede. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima una noche y un hombre en, en pleno frío de, del mes de junio allá, un gorro, una bufanda, lentes oscuros en, en la noche, viene. Y, y me dice pastor yo soy un guerrillero he matado tanta gente pero anoche pastor en la predicación de anoche yo entendí que Toda la sangre que tenía que ser derramada para construir una nueva sociedad ya fue derramado en la cruz. Pero ahora, pastor, ¿qué quiere usted que haga con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué quiere usted que haga con mis noches de pesadilla? Oh, pastor, yo soy malo, yo soy un asesino, yo he matado gente inocente que no me ha hecho nada. Pastor, yo merezco morir, para mí no hay perdón. Esa era la voz del diablo, hablándole al corazón. Una ocasión encontré una señora, me dice, pastor, cuando yo tenía 15 años me quedé embarazada, hice un aborto, aparentemente todo se solucionó, pero han pasado 30 años y no logro libertarme del peso de mi conciencia. En las noches tengo pesadillas, sueño, un bebito sin rostro que me dice, mamita, no me mates. Otras noches sueño que entro al baño y veo el espejo escrito con letras rojas, asesina. Oh, y ahí me miro las manos manchadas de sangre. Pastor, ¿qué hago? Soy una pecadora, merezco morir. Yo no, yo no puedo ser feliz, no tengo derecho a ser feliz. Es porque el, el diablo habla eso a tu corazón. Pero ahora tú le dices, sí, yo merezco morir. He pecado, yo no puedo negar. Pero el Señor Jesucristo ha muerto por mí. Y entonces, el diablo te dice, ¿y de qué te vale eso? La Biblia no dice que la paga de los pecados es la muerte de Cristo. Dice, la paga de los pecados es la muerte, es tu muerte, tú pecaste, no Cristo. Quien tiene que morir eres tú. Pero va, viene Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3, y te hace una pregunta y dice así. O no sabes tú. Que, cuando, que los que somos bautizados, somos bautizados en la muerte de Cristo. Ah, eh, interesante. Cuando eres bautizado, eres bautizado en la muerte de Cristo. O sea, si tú has pecado, solo tienes dos caminos. Camino número uno, mueres tú porque has pecado, porque la paga del pecado es muerte. Camino dos, muere Jesús por tus pecados. Pero para que la muerte de Jesucristo te sirva, tú tienes que entrar al tanque del bautismo. Porque cuando eres bautizado, estás muriendo la muerte de Cristo. Y ahí el, el texto dice, el Señor te trajo aquí a su reino en su cuerpo de carne. Te reconcilió por medio de la muerte, de la muerte. Pero para que esa muerte sea una realidad en tu vida. Tú tienes que morir la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no te sirve si tú no mueres la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo es el bautismo. Entonces, si has sido bautizado y el diablo te dice, ¿mereces morir? Tú le dices, sí, yo merezco morir. Pero Cristo murió por mí. Sí, pero tú no has muerto. Yo he muerto también. Cuando me bauticé, morí la muerte de Cristo. Ahora la muerte de Cristo cubre mis pecados. Estás libre. Pero para estar libre, tienes que bautizarte. Porque si no te bautizas, la muerte de Cristo no te sirve. La muerte de Cristo solo te sirve si te bautizas. Porque al bautizarte estás muriendo la muerte de Cristo. Querido, ¿quieres salir de aquí, del reino de las tinieblas? ¿Quieres ir al reino del Hijo amado de Dios? Es fácil. Bautízate. Porque cuando te bautizas, la muerte de Cristo cubre tus pecados. Si no te quieres bautizar, tú vas a tener que pagar por tus pecados. Y, el, y la paga del pecado es la muerte. Solo que no es una muerte ipso facto. No es una muerte instantánea. Es una muerte lenta, dolorosa. Mueren tus sueños, mueren tus valores, tu familia se destruye, tus hijos se hunden, van muriendo tus virtudes, muere tu respeto propio. Vas acabando lentamente. Te preguntas, ¿qué me pasa? Nada me sale bien en la vida. Claro, ¿qué te va a salir bien? Estás en el reino de las tinieblas. No quieres vivir más ahí. Entonces deja que Jesús te rescate. Deja que Él muera por ti. Para que, pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que entrar al tanque del bautismo. Ahí hay gente que dice así: Pastor, pero es que yo no quiero bautizarme porque todavía no estoy preparado. Pues entonces, mientras te preparas, vas a tener que morir tú porque has pecado. La Biblia dice: Todos hemos pecado. Ah, Pastor, pero no quiero morir. Pues es fácil: bautízate. No, pastor, pero es que todavía no, pues entonces vas a morir. No, pero es que no quiero morir, pues entonces bautízate. No, pero pastor, pues entonces vas a morir. No, pero no, entonces bautízate. No tienes salida, querido. Todos hemos pecado, todos tenemos que morir. No queremos morir, fácil, bautismo. No quieres bautizarte, tienes que pagar por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay gente que no entiende la importancia del bautismo. Imagínate, tú te estás ahogando en el mar, ¿eh? ya tragaste agua, ya estás todo morado, ya no sabes qué hacer, ya te estás hundiendo ahí, ya, 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 ya estás para morir. Y cuando estás para morir, porque es interesante que la gente inventa disculpas para no bautizar, pastor, todavía no estoy preparado. Pastor, hay mucha hipocresía en la iglesia. Pastor, eh, cuando mi mamá llegue, Pastor, cuando me jubile, Pastor, déjeme pensarlo. Pastor, pst, argumento y argumento para no bautizarse. Ahora imagínate que estás en el mar, ahogándote, ya estás hasta la, la, el, el agua hasta el cuello, y yo aparezco en un helicóptero para salvarte. A mi lado hay un compañero y entonces yo te lanzo una cuerda al mar y te digo agárrate, agárrate. Agárrate la cuerda, tú ya no puedes, ya estás muriendo, agárrate. Y tú me dices, "Ay, pastor, déjeme pensarlo." ¿Qué qué vas a pensar? "Ay, pastor, no estoy preparado." ¿Qué te vas a preparar? "Ay, pastor, es que ese que está a su lado es un hipócrita." ¿A ti qué te importa? Agárrate de la cuerda, te estás ahogando. No hay salida, no hay solución. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, no es mañana, no es el próximo año, no es cuando te jubiles, es hoy. Dios te ama, oh si tú supieras cuánto Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. El Señor Jesucristo ya murió para sacarte de la potestad de las tinieblas. Ya no tienes por qué vivir ahí. Jesús ya pagó el precio para que seas trasladado al reino de su Hijo amado. Pero lo que Jesús no puede hacer es entrar aquí por la fuerza, amarrarte una cuerda y dice: Vamos a ir. No, no quiero, vamos, tienes que ir. No, no puede hacer eso. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que decir, Señor, me entrego. Y es por eso que todas las noches termino haciendo una invitación. Diciendo, Hijo, ven, entrégate, ríndete al Señor Jesús. Y esta noche también voy a hacer una invitación al bautismo. Esta invitación es para todos los que están estudiando la palabra de Dios, que ya conocen el Evangelio, pero que todavía no se han bautizado. Y esta invitación no es para los que se han levantado anoche, porque los que se han levantado anoche ya han tomado su decisión anoche. Esta decisión esta, esta invitación es para los que anoche han estado pero no se han levantado o han venido esta noche por primera vez y quieren decirle a Jesús, Señor, yo no quiero más vivir bajo la potestad de las tinieblas. Yo quiero ser trasladado al reino del Hijo, solo que la puerta para ir de un lado a otro, es el bautismo. Entonces esta noche quieres decirle, Señor, yo te entrego en mi vida, yo quiero ser bautizado. Yo te pregunto, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir aquí? Yo quiero orar por ti adelante. Elisa puede venir a cantar mientras ella canta. Levántate con fe y ven. ¿Dónde está la primera persona que se levantará esta noche y vendrá aquí? Yo voy a estar orando, ella cantando mientras estoy orando. Deja que el Espíritu de Dios te traiga. Ven lentamente. Del Señor, que a un salvo. Ustedes son preciosos a los ojos de Dios. Tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar, pero Dios tiene un gran plan para tu vida. Para cada uno de ustedes, Dios es importante, Dios en este momento, al venir aquí, ustedes están diciendo, Señor, sácame de aquí, de la potestad de las tinieblas, llévame al reino de tu Hijo amado. Dios es Dios de imposibles. Cuando desde el punto de vista humano todo parece perdido, la oportunidad de Dios recién comienza. ¿Podría esperar aquí unas 5, 6, 7 personas más que podrían levantarse y venir? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? El Espíritu de Dios te está llamando, no te quedes sentado ahí. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Tú sientes que la voz de Dios te está llamando, pero el Espíritu solo te puede llamar, no te puede traer por la fuerza. No te quedes en el imperio de las tinieblas, ven al reino del Hijo amado de Dios. Miren qué linda decisión de ese amigo. Yo veo la confianza de él, él, él viene trayendo en su corazón el deseo de ser cambiado, de ser transformado por Dios. Gloria a Dios por esa decisión. Miren esa señora bonita viniendo. Bueno, déjate traer por el Espíritu Santo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Te puedo esperar aquí. Gloria a Dios. Puedo esperar a la última persona para hacer la oración. Eres tú, querido. Qué bonita decisión. Miren. Bueno, muchacho, muchacho. Tú también tienes cara de pastor. Quién sabe un día seas un pastor. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Gloria a Dios por esa decisión. Esta señora que vino aquí, ese niño que está llegando. Miren, esta señora viniendo a los brazos de Jesús. Como es bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve. Yo voy a orar por ustedes ahora. Déjenme su nombre después, que quiero. Gloria a Dios, muchacho, qué buena decisión. Felicitaciones. Oye, ¿cuántas veces he visto jóvenes así como estas personas, venir así? Cinco o diez años después me encuentro. Pastor, ¿se acuerda de mí? No, no se acuerda, no. Yo me levanté esa noche y mi vida cambió completamente, pastor. Así son las cosas con Dios. Ahora voy a orar. Padre querido, derrama tu bendición sobre estas personas. Señor, toca estas vidas. Gente que ha creído en tu palabra. Por eso se han levantado, por eso han venido, han creído. Y tú has dicho, el que viene a mí no lo echo fuera. En otras palabras, nadie viene a ti y vuelve con las, con las manos vacías. Señor, haz milagros. Esta misma semana opera maravillas en la vida de estas personas. Hay jóvenes, hay adultos, hay mujeres, hay hombres. Señor, tómalos en tus brazos de amor. Que toda la potencia del Evangelio se manifieste en la vida de ellos. Sus pecados que sean perdonados. La vida que sea transformada. Sácalos del reino de las tinieblas. Llévalos al reino de tu Hijo amado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.